Bueno, gente del foro Commodore Manía, pues aquí os traigo, os presento los discos que en su día, hace ya un porrón de años, me envió Dynamic Software con las demos musicales de los Maniac of Noise, ¿no? Estas demos, pues las mandaban lógicamente ellos a las empresas de software para que los contratasen, ¿no? Y les encargaran a la gente musiquillas para sus juegos. Entonces, lo curioso de estos discos es que he encontrado una serie de músicas o demos que, por ejemplo, en la base de datos archiconocida por nosotros, la CSDB, pues he estado comparándolas con los discos que tengo y hay cosas que no vienen. ¿De acuerdo? Esto es todas las demos y cositas que hay de los Maniac of Noise que se han preservado. ¿Vale? Y comparándolas, pues os voy a poner aquí un par de cositas que he encontrado a ver qué os parece. Vamos a meter el disco, porque si no, no hacemos nada. Bueno, en primer lugar, tenemos una demo que se hizo exclusivamente para Dynamic Software, que se titula curiosamente Jaws, tiburones, pero en verdad no es nada de tiburón. Es, lo veremos. Rambo 3, ejemplo para Dynamic, por Charles Dine, ¿vale? Vamos a dar volumen para que se escuche bien. Bueno, siguiendo con las demos, vamos a ver otra que es muy curiosa, que tampoco he encontrado, que es esta que es Defensive Music. Esta música iba a ser para un juego que al final, por lo visto, no salió, que era un juego basado en el Defender, que era de la Talamus, que era la grandiosa empresa esta que hacía superjuegos para el Commodore, ¿no? Como Sanction, Delta, etc. Y por lo visto este juego pues no salió. Al final, ya os contaré, se recicló en otro juego, que sí salió, pero bueno, vamos a ver. Tenemos Defensive de Talamus por God and Hate. Esta música, si la reconocéis muchos, luego se convertiría en lo que fue el Tomcat. ¿De acuerdo? Pero originalmente podemos ver que era para el Defensive. Y ya para terminar, bueno, la última pieza que he encontrado que no está en la base de datos es la del Mántalos, el juego Mántalos, que viene lo que es la música, pero los Sound FX no figuran. Tampoco lo tienen preservado, por lo visto. Aquí tenemos Mántalos, Sound Effects by Charles Dinen, PAL System versión, Copyright 88 Maniac of Noise, la dirección de ellos en Holanda, por lo visto, en Holland. Y bueno, aquí ibas pulsando las letras de la A, pues son las A, ¿no? En fin, y esto es todo, amigos. Como veis, hay viejas cosas que todavía no se han preservado. Los discos estos, pues tienen, pues desde el 88, 87, 88, que yo los recibí, pues imaginaros, ¿no? Tienen 31 añitos y están funcionando como el primer día todos, ¿eh? Yo te digo, tengo aquí todos los discos que tengo del Commodore, que son unos poquitos. No sé si ahí habrá más cosas que se podrán preservar y que no están, pero bueno, todo es cuestión de ponerse con ello. Venga, un saludo.